Bienvenidos y bienvenidas a esta instancia, a este conversatorio que tenemos por el Día Internacional de la Mujer en Ingeniería. Estamos con la ayuda de Arcadio, que nos va a hacer de host de la herramienta. Estamos con Vera, por parte de Abstracta People Care, y yo, Alejandra, dándole la bienvenida a Andrea, a Luisina y a Daniela, que son tres mujeres ingenieras que aceptaron esta propuesta de venir a charlar un poco de sus experiencias y conversar. Ahí la idea es que ellas se presenten un poquito, ya les doy la palabra, pero comentarles que Andrea es ingeniera civil, Daniela es ingeniera electrónica y Luisina es ingeniera agrónoma, así que tenemos un poquito de cada sabor para que tampoco sea algo tan tecnológico y salirnos un poquito de las conversaciones que estamos un poquito más acostumbrados, ¿no? Así que ahí les cedo la palabra. Andrea, si querés, por orden alfabético, salí favorecida, si querés presentarte. Bueno, hola a todas y a todos los que estén conectados hoy. Como decía Ale, yo me llamo Andrea, soy ingeniera civil de la Universidad de Santiago de aquí de Chile. Yo estudié ingeniería civil en obras civiles para dedicarme a construir puentes y caminos, era mi sueño, pero finalmente el camino me llevó a construir puentes humanos, no puentes estructurales. Actualmente trabajo en Fundación CODEA, en un proyecto muy maravilloso que se llama Talento Digital para Chile, porque me mueve el trabajo de calidad de las personas y la tecnología propicia eso. Y también tengo mi consultora que se llama Ingenovo, donde trabajo temas de consultoría en energías renovables, porque antes de reconvertirme hacia el mundo digital, tuve todo un paso por las energías cuando no podían ser renovables, y hoy que las energías pueden ser renovables, se puede digitalizar y descentralizar el mercado, aquí estoy viendo temas de consultoría y viendo también invenciones con temas de hidrógeno verde, así que muy, muy movida. También pertenezco al Instituto de Ingenieros en Chile, a la asociación gremial más importante de energías renovables, que es Acera, soy consejera, a Her Global, y la verdad es que me apasiona todo el mundo de las tecnologías, de la innovación, de las energías renovables, de la inclusión femenina. Entonces, esta es una carrera que me da todas las herramientas para desarrollarme y desenvolverme en todas estas áreas. Así que, muy feliz de estar acá. Muchas gracias, Andrea. Qué interesante, qué lindo currículum. Daniela, ¿querés seguir? Claro. Buenas tardes a todas y todos los presentes. Bueno, ya me presentaron, soy Daniela Sáez Mahuida, tengo 26 años, me titulé el 2020 de Ingeniería en Electrónica y me defino como activista en áreas STEAM. Es ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, ¿ya? O sea, como todas esas áreas, yo siento que son primordiales cuando uno quiere hacer innovaciones. Yo vengo trabajando con la robótica, por así decirlo, desde los 12 años, que descubrí así mis primeros robots de Legos, y cuando ya estuve en el colegio, fui haciendo algunos proyectos que impactaron a nivel mundial incluso, como un robot para personas ciegas o una casa domótica detectora de gases. Yo eso lo hice cuando tenía como entre 15 y 16 años. Después en la universidad, fui trabajando con proyectos de brazos robóticos, de prótesis de brazos robóticos, y también organizando competencias de robótica para animar a más chicas y chicos a entrar a estas disciplinas. Participo activamente como voluntaria en muchas instituciones. La que me siento como, o la que llevo más tiempo en realidad, se llama Ingeniosas, que es para motivar a más niñas y adolescentes a entrar al mundo de las ciencias y las tecnologías, porque de verdad somos muy, muy poquitas. He hecho hartas cosas en realidad, así que podemos ir conversándolas a lo largo de esta conversación. Buenísimo, muchísimas gracias, Daniela. Luisina, no te nos quedes atrás, tu currículum también es muy lindo. Bueno, me presento, mi nombre es Luisina Torres, soy de Uruguay, trabajo como técnica privada y en Facultad de Agronomía en la Universidad de la República. Como técnica privada trabajo con 6 familias de la zona norte. Y en la Universidad de la República soy docente y a su vez realizo mis estudios de posgrado. Tengo 28 años y me recibí hace 4, dedicada en realidad en concreto a lo que es
el asesoramiento privado. Estoy desde el 2020 con un proyecto que se llama Ganadería y Clima, que en realidad tiene un enfoque de co-innovación donde buscamos trabajar con, como les decía al principio, con la familia y no solamente con quien comanda muchas veces, o quien creemos muchas veces que comanda la producción, sino que es trabajar con el equipo y formar equipo con ellos para poder tener un intercambio y generar un intercambio de saberes donde tanto el técnico, en este caso mi rol, como los productores puedan aprender y llevarse aprendizajes de este proceso. Así que eso es un poco. Buenísimo, buenísimo. Un nivel precioso, la verdad. Un gusto escucharlas a todas y cómo cada una en su área, que son bien diversas, tienen un montón de cosas súper atractivas. Me iría con cada una a hablar, bueno, no sé, horas. Pero volvamos un poquito, entonces voy a tratar de enfocarme yo, porque ya veo que me voy yo por las ramas. La primera pregunta que les voy a hacer, y ahí también aprovecho para hacer un paréntesis y comentarles que si quieren poner preguntas en el chat, está abierto, las vamos a ir leyendo un poquito intercalando, y si no las leemos al final, también tenemos las preguntas que nos compartieron en el formulario. Para arrancar les quiero preguntar, ¿qué se imaginaban que iban a hacer de chicas? Cuando eran pequeñas, ¿a qué aspiraban? ¿O qué eran las profesiones que tenían más en el radar? Bueno, en mi caso sin duda iba a ser cantante y bailarina, era lo que más quería. Me encanta la música y la verdad es que nunca me imaginé estudiar ingeniería. Eso fue súper, súper accidental. Si quieres ahora o después profundizamos eso, pero yo me veía de cantante y bailarina. Bueno, y para seguir un poco con Andrea, me reí porque yo también era como cantante-actriz, así como sería mi sueño. El combo. Y mi papá trabaja en la construcción. De hecho, él es como una persona que vivió en el campo, es analfabeto. Y bueno, mis padres son un orgullo para mí porque me pudieron sacar adelante y todo. Pero él siempre quiso que yo estudiara algo relacionado a la construcción y a mí no me gustaba. Pero esas son como las dos cosas que era como mi futuro cuando era pequeña. Bueno, en mi caso siempre tuve como bastante claro que en realidad quería vincularme con el agro, que en realidad venía un poco de mis abuelos, de cómo disfrutaba en realidad yo lo que eran las vacaciones, y siempre pensando que eso era lo que a mí me gustaba. Después, con el correr del tiempo y definiendo un poco, hablando con mis abuelos y más, fui como determinando que lo que quería finalmente era agronomía, pero siempre supe que lo que quería era trabajar de algo vinculado al campo. Y bueno, a ver, por ahí. Muy bien. Y entonces, enganchado y para seguir un poco haciendo historia, ¿en qué momento descubren que la ingeniería, en este caso que ya han elegido, era una opción? ¿Cómo se acercan a esa formación? ¿Tenían algún referente, quizás algún familiar, alguna mujer referente, alguien? En algún momento nos enteramos que esto es una opción y nos tiramos para ese lado. ¿Cómo fue más o menos en cada caso? Bueno, en mi caso fue, como te adelantaba un poco, fue netamente accidental. Por un lado, mis hermanos y yo somos la primera generación universitaria y mis hermanos tienen harta diferencia de edad conmigo. Y yo creo que mi hermana jugó un rol clave para yo tener, para yo autodesafiarme, porque mi mamá murió cuando yo era muy pequeña, entonces tuve la ventaja de tener una hermana madre que no me daba el mensaje de las otras madres. O sea, yo siempre tuve claro que no iba a necesitar a nadie para mantenerme. Siempre tuve claro que eso lo iba a tener que solucionar yo de alguna forma. O sea, que ahora tengo un marido espectacular y que hagamos fuerza, bacán, pero nunca estuvo en mi meta el que alguien me mantuviera. Y bueno, me pasaba algo bien curioso. Yo tenía promedio 7 matemáticas de primero a cuarto medio y encontraba que era una lata. O sea, yo quería estar en el área de la biología porque encontraba que las matemáticas ni una posibilidad. Por lo tanto, yo soy una ingeniera civil bien atípica, porque soy una ingeniera que tiene muchos otros intereses. A diferencia, por ejemplo, de mi hija, que también ahora estudia ingeniería civil, y ella siempre tuvo este pensamiento lógico maravilloso que ha hecho que la carrera se le sea facilita, facilita. Yo en mi caso quedé en psicología en la costa acá en Chile y encontré que era muy lejos y por eso estudié ingeniería.
Y cuando entré a ingeniería me vislumbró el mundo porque descubrí un mundo de comunicación objetivo y exacto que te las da las matemáticas, la ingeniería, la tecnología, ¿para qué decir? Entonces, la verdad es que, claro, cuando entré a la ingeniería me enamoré de las matemáticas, de las STEM, y ahí dije, aquí era donde tenía que estar, y no, no era facilito, pero era muy, muy entretenido. Qué bien. Menos mal que no te quedaba tan lejos entonces, porque nos hubiésemos perdido una ingeniera civil. Sí. Ahí veo que Bueno, Daniela quitó el micrófono. Ahí está. Dale, sí, Daniela. en mi caso, en realidad, como les decía, mi familia es bien humilde, como que mis padres vienen uno del norte y otro del sur de Chile. Chile es un país bastante largo, entonces que se juntaran en el centro fue una coincidencia súper afortunada. Y ellos, como no tuvieron estudios, de hecho, casi ninguno de mis tíos, me dijeron siempre que la única herencia que me podían dejar era como estudiar. Entonces yo era como de las mateas del curso desde pequeñas. Y me acuerdo que cuando tenía 12 años me cambiaron de colegio. Yo no quería, pero en realidad fue como, ya, te vamos a cambiar a este mejor colegio que quedaba como a 1 hora de la casa. Y ahí yo dije, ok, ya voy a intentar que me guste este colegio. Y entré a un taller autodidacta de robótica, que en el 2008 aquí en Chile al menos no se hablaba así como de programación, de robótica para niñas, niños, no, eso no existía. Más encima en un colegio municipal, que era también como, no teníamos tantos recursos, por así decirlo, para comprar un robot o cosas así. Tuvimos que hacer chocolates, me acuerdo, también para comprarnos el robot o hablar con el centro de padres en ese tiempo para que nos compraran nuestro primer robot de Lego. Y ese mismo año mis papás, con mucho esfuerzo, me regalaron mi primer computador. Entonces fue algo totalmente nuevo para mí. Y después cuando empecé a programar y vi que este autito se movía con algo que yo hice en líneas de código, fue como, wow, tengo que estudiar algo con esto, o sea, de verdad tengo que hacerlo. Y ya cuando estaba un poco más grande con este robot para personas ciegas, que tenía distintos sensores para reemplazar al bastón y también una aplicación de colores, yo fui a hacer pruebas con las personas ciegas y había personas que se pusieron a llorar. Y era como tal la emoción de que jóvenes como yo, así de 16 años, pensaran en ellos que de verdad fue tan emocionante que dije, ok, quizás tengo el deber de apoyar con innovaciones, con tecnología y con mi conocimiento a más personas. O sea, de verdad fue como un impulso muy bonito que me hizo decidir así como ya, aquí esto es lo que tengo que hacer. Pero, a diferencia de Andrea, yo era terrible en las matemáticas. O sea, de verdad, me cargaban, era una cosa que no. Yo creo que era uno de mis peores promedios y lo que sí me encantaban era la ciencia. O sea, puede sonar muy loco, pero aquí tenía como el promedio máximo en física, también en biología me gustaba mucho y en historia. Como que era muy raro física, historia, pero matemáticas no. Aunque la física lleva mucha matemática, bueno, no sé qué pasó ahí, pero aquí estamos. Qué bien, qué bien. ¿Piscina? Y bueno, como les dije, en realidad siempre como fui teniendo bastante claro en realidad hacia dónde quería ir, cuando a los 15 años decidí que me quería ir a hacer la escuela agraria en Trinidad, que implicaba estar una semana fuera de mi casa. Bueno, ahí como que empecé a yo en el liceo, o sea, primero, segundo y tercero, era la ley del mínimo esfuerzo. O sea, hacía lo mínimo que podía hacer para salvar los deberes en la puerta del salón. O sea, era algo que no me motivaba. Cuando yo me fui a la escuela agraria, realmente pasé como a querer estudiar, a querer que me vaya bien, pero porque me gustaba lo que estaba aprendiendo. Y bueno, ahí fue como cuando empecé a hacer un clic bastante grande. Y lo de la agronomía en realidad fue surgiendo con charlas con mis abuelos, o sea, hablando un poco con ellos, cuando yo les planteaba, quiero hacer técnica agropecuaria, y bueno, ¿y por qué no haces un esfuerzo más? Si en realidad estás viendo que tenés capacidad, que lo podés hacer, ¿por qué no haces un esfuerzo más? Te vas para Montevideo algunos años, y bueno, fue un poco así como el intercambio con ellos y el ir viendo y dándome cuenta que podía lograr eso que estaba hablando con mi abuelo, que no era tan lejano a lo que aspiraba.
Me encanta, me encanta escucharlas porque a veces uno tiene como el preconcepto de que en ingeniería están todos los super cerebritos, que sí están, pero también hay otro montón de personas que logran los resultados a base de esfuerzo, ¿no? Porque a veces la gente dice, ay no, esto hay tanta gente con unos coeficientes intelectuales, que ¿qué voy a hacer yo ahí? Y en realidad yo siempre, por poner el ejemplo personal, yo siempre dije que para mí sería mucho más difícil estudiar Derecho porque no puedo aprenderme de memoria esos libros enormes, no sé cómo hacen. Entonces, va la facilidad de cada uno, pero no necesariamente hay que ser como el caso así, ¿no? Del súper inteligente, y eso está bueno pensándolo en que parte de esta conversación también es desmitificar un poco y hacer que más personas se acerquen a una profesión que son tan linda, y una rama que está tan buena como es ingeniería. Las escucho súper motivadas aparte, entonces eso también como que me inspira un montón. Ahí lo que les iba a preguntar es ya, poniéndonos un poquito en lo que fue el tránsito de la carrera, preguntarles, ya algo han comentado, pero si por ejemplo se encontraron con algún detractor o si se encontraron con personas que capaz que las desalentaron un poco en esto de decir, bueno, es un ambiente más masculino, más de hombre, o es muy difícil, no van a poder, si les ha pasado, y también como contracara, ¿quiénes han sido su sostén en esto, ¿no? Si han tenido al revés, han tenido también sponsors que les hayan dicho, bueno, lo que elijas, o este es tu camino, ¿cómo fue un poquito el caso de cada una? O sea, todo el rato, incluso Ale, lo que tú dices, claro, finalmente escuchar a Daniela o a Luisina, no existe un solo camino. Hay gente que tiene súper claro desde niña que va a ser ingeniera y está perfecto, y hay gente que no tiene claro para dónde va la micro, y la gente que no tiene claro para dónde va la micro es una muy buena micro, como decimos aquí en Chile, como para enrielar todos esos gustos que tú tienes e ir canalizándolo. Y sí, es curioso lo que pasa, porque cuando yo hablo con mis compañeras de universidad, sobre todo, primero yo soy feminista, claramente soy feminista, y ser feminista no significa ser antimachista, no es lo contrario a ser machista. Entonces, antes de yo declararme feminista, yo y muchas compañeras decíamos, la verdad es que nunca hemos tenido ningún problema, ni hemos sufrido nunca una diferencia por ser hombre y mujer. Finalmente, cuando uno se mete en esto y va conversando con otras mujeres, se da cuenta de que uno va normalizando muchas cosas. O sea, hay tantos casos. Por ejemplo, me acuerdo cuando fui a tener a mi hijo, y mi jefe decidió que pese a la mejor evaluación no me iba a subir el sueldo, yo lo encontré súper normal. Y en realidad, hasta yo normalizaba eso cuando no, pues si tenía un mejor desempeño, ese desempeño se traduce a través de sueldos. Y sí, y por ejemplo, y mucha gente también tiene la oportunidad de cambiar. Por ejemplo, uno de mis hermanos, que es ingeniero, cuando yo decidí estudiar ingeniería me dijo, estás loca, te vas a pegar en la cabeza. Entonces, de repente también cuando te dicen, no, no te la vas a poder, a veces un incentivo, algo pasa con uno que dice, no, tú la sacaste en 10, yo la voy a sacar en los 6 años que corresponde, porque aquí en Chile es bien larga la carrera. Pero también después él se dio cuenta, hasta hemos trabajado juntos, fue el primero en comprarme un computador, por ejemplo, que atroz, yo cuando estudiaba, en los primeros años, no se usaba computador. Entonces, claro, la gente va cambiando. Y lo más divertido que a mí me pasó, así, en este tema de machismo que uno tiene que ir superando, es que alguna vez en el trabajo estaba hablando con una persona, un hombre, un colega en Canadá, y le di mi visión de cómo deberíamos enfrentar un proyecto, y después que terminó la reunión, me dijo, permíteme felicitar a tu marido, porque bla, 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 y yo no escuché nada más, porque yo decía, ¿qué tiene que ver mi marido en mi trabajo? ¿Por qué lo tiene que felicitar a él si las ideas son mías? Entonces me empecé a pasar una película que él supuestamente me alabó, pero yo no pude, fue así como, ¿qué tiene que ver el marido? O sea, el marido que está cuidando a los hijos para que yo trabaje. Nunca entendí, y le hago bullying hasta el día de hoy. Así que hasta el día de hoy, él aprendió la lección. Qué bien. Sí. Ahí también yo comentar
que como iba a esta feria científica, uno lo cuenta con risa ahora, pero en el momento es como bastante crítico. Cuando iba a las ferias científicas, la verdad es que siempre había como gente que me felicitaba, así como, oh, qué bacán lo que hiciste y todo, pero también había mucha gente que me preguntaba así como, oye, ¿y dónde está tu papá o tu hermano? ¿Qué ha puesto que ellos hicieron esto? Así como, siempre como buscando al hombre detrás. Y yo en realidad estudiaba en un colegio de mujeres, y como que la profesora que me estaba acompañando era de biología, o sea, ella como que me apoyó en la parte porque este era como un sistema nervioso externo, por así decirlo, como lo relacionado a las personas ciegas, este proyecto que se llamaba iSense. Y yo decía, no, lo hice yo. Ah, entonces te ayudó tu profesor. ¿Qué apuesto que lo hizo tu profesor? Así como negando que yo podía hacer algo por mí misma. Y así como, no, en realidad lo hice yo. Y por eso mismo entré como a estos voluntariados, como para apoyar a más niñas, porque yo sufrí como ese tema de tener que demostrar o sobredemostrar que yo también podía hacer cosas. Ya cuando entré a la universidad, ese es otro cuento, porque, no sé, de un curso de 50 personas, éramos 2 mujeres, 3 mujeres, y ahí me acuerdo una situación como que siempre cuento porque fue súper crítica, que era una prueba de electricidad, como estas típicas pruebas corte de cabeza de primer semestre, y hubieron, en Chile la nota máxima es un 7, entonces hubieron 2 7, y el resto fue puras notas deficientes, o sea, como bajo el 4, que aquí sería un rojo. Ya, entonces, yo y mi amigo nos sacamos un 7 y justo nos sentamos juntos, el hombre, yo, mujer. Para la segunda prueba, el profesor me cambió a mí de puesto y me sentó al lado de él, a mí, solo a mí. De nuevo se repitió el tema, mar de rojos, ya. De hecho, cuando nos sacamos los 2 el 7, fueron las únicas notas azules. Entonces ahora como mar de rojos, habían un par de notas azules, pero como poquitas, así como que aprobaron, por casi nada, así un 4 que es así como casi rayando el rojo, y un 6, 8 y un 7. Ya, entonces el profe empezó a pasar las pruebas y todo, y el 6 y 8 era de mi amigo, y el 7 era mío. Y el profe delante de todos se disculpó y dijo así como, lo siento señorita, yo veo que usted se esfuerza y que no le copió a su compañero. Y aunque se disculpó, yo me sentí muy ofendida porque es como, ¿por qué tuvo que dudar de mí y no de mi compañero? O sea, solamente porque yo era mujer, así como, y son cosas que a veces uno va teniendo así como después en la cabeza, es como, lamentablemente se retiran muchas mujeres de estas áreas, como de las ingenierías, por eso mismo, porque no sienten apoyo, porque no hay redes, porque los profesores todavía no están preparados para educarnos, ya, sin estos sesgos de género. Y es algo que sigue pasando, o sea, yo por eso conté que me titulé hace 2 años de la carrera, y estoy segura que hay profesores que siguen haciendo exactamente lo mismo, sobre todo en las áreas de ingenierías que son como más duras y que eran más consideradas de hombres antes. Así que igual es algo que tenemos que tratar, yo creo que como sociedad, yo creo que pasa en absolutamente todos los países. Sí, tal cual, es bien interesante. Y ahí justo Olga decía, poníamos con el chat, que qué tremendo, que pensó que eran cosas que estarían cambiando porque ustedes son más jóvenes y como que se repiten, ¿no? Como que hay cosas que pensamos que hemos avanzado un poquito más, y es importante también, como decía Andrea, a veces las tenemos tan naturalizadas que nos cuesta también hacer el cambio, porque hasta que no nos marcan de afuera no lo vemos. Ahí Luciana, no sé si quería sumar algo más. No, en realidad creo que es como un poco más de lo que han dicho, particularmente una situación que me pasó cuando estaba en el grado. Yo me anoté como ayudante honoraria para realizar un trabajo de experimentación, y me anoté yo y se anotaron otras compañeras, todas mujeres, y un profesor particularmente, estábamos en ese momento mirando el experimento con todo el resto de las generaciones, es decir, con una cantidad de hombres, una cantidad de mujeres, o sea, una cantidad de gente, y el profesor, el comentario que hace fue, y bueno, ¿qué puede salir bien de este experimento que va a ser conducido por 4 mujeres? Fue como una cosa que no, o sea, toda la generación se rió, es decir, que toda la generación aprobó ese semejante disparate, y yo en el momento quedé mirándolo como diciendo, ¿qué estás diciendo? Pero tampoco me dio para reaccionar, ni,
ni pararme tampoco más fuerte, porque también considero que enfrentar una situación de esa, cuando somos inferiores, en teoría, al que nos está conduciendo, te puede implicar para adelante otros aspectos, y claramente en ese momento no tenía la madurez suficiente para pararme como me debería haber parado. Es un poco autocrítica, que creo que es necesaria, y bueno, me sirvió como experiencia para saber lo que no quiero y con la gente que tampoco quiero trabajar, ¿no? Que bueno, un poco eso, porque era algo honorario, que no implicaba ningún tipo de nada, solamente la satisfacción de hacerlo, pero bueno, hay que medir un poco la satisfacción de hacer las cosas, la vuelta que tiene, ¿no? Sin duda, y qué difícil a veces es en ese momento también alzar la voz, porque primero que estás en una situación que te descoloca, y segundo, en el caso de lo que es académico, uno siente que puede quedar perjudicado por lo que dice, porque a veces después la nota, o no salvo más total, esta materia, este examen. Total. Es una, y que se juega mucho con eso también, ¿no? Claro, es una situación muy asimétrica. No es algo que solamente sea en la cabeza nuestra, que vos te imaginás, no, o sea, después vas y termina siendo real, termina pasando eso que te imaginaste. Claro. No, sí, sin sí. Duda, perdón sí, que... Sí, claro. Sin duda, yo tengo muchas amigas, mujeres ingenieras, y siempre decimos, claro, hay muchas cosas que son como de bromas y anécdotas que nos da para escribir libros y en series, en sagas, con muchas, muchas series, porque todas tenemos anécdotas de este tipo. Pero sin duda también hay temas de acoso sexual, y uno tiene el temor de no crecer laboralmente, o si se dedica a la academia, en fin, hay tantas, tantas cosas, o no obtener un trabajo, o poder ascender a un trabajo que nos vemos sometidas las mujeres. Entonces, es un tema que tenemos que ir conversando para dejar de normalizar ciertas situaciones. Sí, sin duda, sin duda. Ahí justo estaban comentando Karina también en el chat que a ella le pasó algo similar en esto de que se había sacado la mejor nota cuando se postuló un trabajo, y por haber por tener un bebé de 6 meses, le dijeron que no quedaba. Que también, ¿no? Como uno a veces queda como descolocado porque no se imagina qué tiene que ver si de repente mi historial académico o mi potencial es otro, ¿por qué tendría que jugar, ¿no?, en la decisión? Vera también decía que se queda helada con los testimonios. La veo que estaba sacando notas. Vera, cuando quieras participar también, bienvenida. Meto una cucharita, Ale, ya que me diste entrada. Yo les decía en el inicio, mucho gusto a todos. Yo soy psicóloga de profesión y trabajé siempre en entornos y estudié en entornos donde la mayoría somos mujeres. Entonces, muchos de los a nivel vivencial, muchas de estas experiencias que escucho una y otra vez siguen llamando mucho la atención, realmente. Y esto sigue dándose, 2020, ¿no? Gente muy joven, recién recibida. Entonces yo me preguntaba cómo podemos hacer en esto de tender puentes, ¿no? Puentes humanos, porque al inicio de esta reunión veníamos diciendo, bueno, ¿por qué existe este día?, ¿no? Y cuando cuentan, siempre llega a la misma conclusión, por esto existen estos días, ¿no? Para poder contar estas historias y desnaturalizar esto. Y que también quienes, gracias a algunos varones que hoy están participando aquí, también no solo puedan entender, sino tener paciencia cuando a veces saltamos ante el mínimo comentario, no solo que ellos puedan decir, sino que cuando saltamos y lo sienten como que saltamos desde un lugar de enojo, peleón, que entienden que hay dolor detrás de todo esto, ¿no? Porque todas estas experiencias que están contando, en realidad, tal, creo que eras vos, Daniela, ¿no?, que lo decías como muy explícitamente, generan muchas emociones en una, ¿no? Entonces, bueno, nada, todo eso estaba anotando porque era realmente... les agradezco la apertura y la honestidad con la que están respondiendo a estas preguntas, porque me parece súper interesante y súper enriquecedor para otras personas, para que sepan que, bueno, estas anécdotas son parte del tiempo, pero no opacan lo que uno logra.
también, ¿no? Sin duda. Y como a veces por no contarlo, uno se cree que es la singularidad y que solamente le pasa una, y eso ha hecho seguramente que hayan quedado muchas mujeres en el camino por pensar que no podían o que estaban en el lugar equivocado. Cuando en realidad capaz que si hubiesen podido hablarlo o tener estas discusiones, bueno, tomar coraje para, bueno, seguir adelante y abrirse su espacio, capaz que no íbamos a poder sacar todas las piedras del camino, pero por lo menos íbamos a seguir caminando, ¿no? O sea, ahí y justo ahí, Olga... Sí, dale, dale. Otra poquito, lo siento. Claro. Que también ahí, en la conversación que se dio en el chat, mucho se habla también en el tema de las mujeres en puestos de dirección o en puestos como de gerencia, porque en el sentido de que cuando una mujer es madre, toda la sociedad en general cree que la mujer, o bueno, son dos personas padres, ¿cierto? Sí. En general la mujer es la cuidadora. Entonces la mujer es la que tiene que dejar, por así decirlo, sus sueños de lado para cuidar a este nuevo ser humano que nació, versus los hombres. Y esto, les juro que no es nada en contra de los hombres, es como está ahora la sociedad, ¿ya? Los hombres que no es mal visto si ellos se van del país o se van de su lugar de residencia por un año, 6 meses o no sé, mucho tiempo, y dejan a sus hijos como al cuidado de su mujer o, bueno, la familia que tengan, ¿cierto? Y se van sin ellos para crecer profesionalmente. Y yo siento que eso es algo que la sociedad, por así decirlo, tiene que cuestionarse más y tiene que cambiar. O lo mismo que decía ahí Karina, el tema de por qué ser madre tiene que ser castigado por las empresas. O sea, es algo que yo todavía no entiendo. Si, como que convertirse en... Bueno, yo todavía no tengo ni siquiera planes, pero... no creo que sea un impedimento para hacer bien el trabajo, y sobre todo cuando, en mi caso, trabajo en un área tecnológica, o cuando vimos que el teletrabajo sí resulta, entonces no creo que sea como un impedimento, o algo como que tenga que ser tan mal visto. Yo por suerte he trabajado en dos empresas, y las dos han sido súper ameno el trato, así como de discriminación, tolerancia cero a cualquier tipo de discriminación. Entonces, igual yo siento que hay que replantearnos un poco como sociedad cómo nos tratamos como seres humanos, así como, ¿por qué si las mujeres tienen un hijo, por qué a las mujeres se les trata distinto que a los hombres? Como, ¿hay un porqué real o es simplemente machismo? Súper interesante. Ahí Luisina, ¿estabas con la mano levantada? Sí, dos cosas que me parecen... bien importante, arranco por la segunda, que estaba leyendo a Karina en el chat, y cómo no solo perdemos una oportunidad, pero por una actitud del resto que nos hace sentir que no podemos, sino que después, como dice Karina ahí, todavía después nos seguimos sintiendo culpables por no haber hecho determinada cosa. O sea, no es un problema nuestro, en realidad. A mí, o sea, nos interpela a todas, considero que sí, pero no nos podemos seguir culpando de algo que en realidad fue una actitud del otro que no logró valorarnos, que no logró saber el valor que teníamos como personas, independientemente si éramos mujeres, si éramos hombres, o si éramos... no sé, la elección que tuviéramos en ese momento. O sea, valorarnos un poco también, lo que decía Daniela, como personas, y poder desligarnos de esas otras cosas y dejar, que sé que no es fácil porque también me lo cuestiono, pero de sentirnos responsables de todo lo que no podemos tener. Eso creo que es algo, a mí por lo menos, es como me estalla la cabeza. Y agota. No puedo mencionar. Y lo otro, respondiendo a lo de Vera, que en realidad ella preguntaba un poco qué podemos hacer, yo creo que uno de los primeros pasos es poder hablar, poder decir, de todo este tiempo que estuvimos calladas y que teníamos que estar así silenciosas, hacer o sea, empezar a hablar, empezar a decir nuestras experiencias, contarlas, saber que hay otra que se sintió igual que nosotras o muy parecido, que vivió situaciones similares, nos va uniendo y nos va diciendo, bueno, esto lo vivimos, pensemos cómo lo queremos resolver, pero de la base de que nos podemos contar, que sabemos que va a haber un al lado para decirnos, vení, te acompaño en el proceso, quiero compartir con vos. Creo que eso
es bien importante el poder hablar, el poder saber que hay otra en la misma situación, o que no está en la misma situación, pero tiene la empatía suficiente para poder pensar junto a nosotras, o también junto a los hombres. Creo que acá hay compañeros que también está bueno que ellos nos ayuden, o que transitemos juntos, más que nos ayuden, que transitemos juntos este camino de poder apoyarnos y poder sacar un poco estas ideas bastante locas, ¿no? Tal cual. Andrea. Sí, es súper interesante lo que estamos hablando, porque sin duda el paso número uno es poder hablar, poder conversar estos temas para que entre todas nos ayudemos. Y lo segundo, hay algo en nuestra naturaleza como mujeres que tenemos, que sabemos hacer muy bien en el plano personal, de hermandad, que es construir redes. O sea, a mí siempre me preguntan, ¿cómo puedes hacer tantas cosas? ¿Y cómo te las has arreglado para hacer tantas cosas? O sea, claramente yo soy lo que soy, no gracias a mí y únicamente a mí. O sea, yo creo que es gracias a la construcción de redes. Y eso a las mujeres nos cuesta mucho llevarlos al plano laboral. Entonces, y nos cuesta llevarlos porque obviamente no nos han enseñado, no tenemos muchos role models, pero a veces cuando uno no tiene un role model puede tener un mentor. Yo, claro, les conté que gracias a esta hermana madre que tuve, pude tener una visión de una carrera que me ha podido complementar tanto, pero en mi vida laboral también, cuando me ha tocado no tener mujeres, he tenido mentores generosos que me han ayudado desde una negociación de sueldo hasta sacarme de una situación posible de conflicto, de no crecimiento con algunas jefaturas. Entonces, también es súper importante. Una vez un amigo me dijo, a ver, ¿por qué te da vergüenza, por ejemplo, ofrecerte para encontrar trabajo? No, me muero, qué pudor, qué vergüenza, me decía. A ver, pero la Andrea me dijo, ¿es buena para trabajar o no? Ah, claro, sí, cumple las metas, hace los informes. Entonces, aprender que uno sabe el valor que tiene uno, y por lo tanto uno no le tiene que dar vergüenza y tiene que ir construyendo redes en el trabajo, igual como lo hace en el plano familiar. O sea, yo, claro, he podido hacer muchas cosas porque tengo un partner y un hombre maravilloso que es el padre de mis hijos, pero si ese padre no existiera, estoy convencida de que tendría otro tipo de redes, porque así por lo menos me voy creciendo yo, con redes con otras personas que generalmente son mujeres, pero no siempre es así cuando no están disponibles. Entonces, ese es el otro mensaje que yo quiero dar: atreverse a hablar y también atreverse a construir redes a todo nivel. La Dani algo quiere complementar ahí también. Sí, es que el tema de las redes es súper, súper importante. Yo partí en este mundo sin redes, la verdad, solamente apoyada por mi familia y por dos profesoras que fueron súper importantes. Y por lo mismo me hice activista. O sea, cuando yo digo que soy activista es porque hago talleres, charlas, porque de verdad me gusta inspirar a otras y otros a que pueden hacer cosas, que crean en ellos, y ya perdí el miedo a hablar con la gente. A veces como que, no sé, uno diría, ay, necesito el contacto de alguien de, ya, voy a dar un ejemplo, de Microsoft. Y yo así como, ok, lo busco en LinkedIn, le hablo, si me contesta bien, y si no, ¿qué es lo más terrible que puede pasar? Que no me conteste. Listo. Pero hay que atreverse, o sea, si uno se queda así en el pensando, así como, ay, ¿qué dirá esta persona? No, qué vergüenza. No, como que en esta sociedad actual ya no sirve. Tenemos los contactos ahí en una red social profesional como es LinkedIn, o en el mismo internet en general, y tenemos que saber usar esas redes. Y como decía antes, ahora en las universidades, ¿cierto? Hay muchas redes de mujeres en ingeniería por lo mismo, para que no deserten, para apoyarse, para hablar de este tipo de temas, para saber que no están solas, y en las redes de ingenieras también hay ingenieros que quieren apoyar a sus compañeras. Entonces, de verdad, es algo muy, muy valioso. Y ahí, dentro de los asistentes está Rocío, que... yo le digo que es como mi ahijada tecnológica, porque de verdad
a mí me gusta inspirar a jóvenes, ¿cierto? Pero con ella tengo una cercanía especial y todo, y ahí hay una futura ingeniera, así que le pongo toda mi fe. Pero igual, cuando hago algunas charlas o cuando hago talleres, siento mucha emoción dentro de mí cuando, por ejemplo, una niña me dice, yo ahora quiero estudiar programación, o yo de verdad no sabía que existía este mundo de la tecnología o que se podían hacer tantas cosas, y de verdad me has inspirado. Y es como, wow, de verdad estoy haciendo algo potente, y les digo, ahora yo soy parte de tu red. O sea, si tienes algún problema, si quieres saber más de esto, contáctame, yo no tengo ningún problema. Y yo creo que eso es algo que también todas y todos nosotros podríamos empezar a hacer para quizás motivar a más chicas y chicos a entrar a estas áreas que a veces son desconocidas. No porque quizás la gente diga, oye, si lo puedes buscar en internet, pero es mucho más factible cuando alguien que trabaja en el área o que ha vivido en esto te dice, mira, estas son las cosas que se hacen, esto es lo real, esto es lo que pasa, o existe todo este mundo de posibilidades. Bueno, y ahí me encanta, estoy totalmente de acuerdo, y ahí lo engancho con las preguntas que les quería hacer, que era que ¿por qué ustedes entienden que todavía somos tan pocas en estas ramas? Porque, a ver, nosotros estamos acá y por alguna razón sí estamos. A mí me pasa cuando me preguntan a mí, no sé por qué no tengo más amigas, y me refiero a amigas de que me hayan acompañado desde la escuela, ¿no? Desde el colegio. ¿Por qué quedamos tan poquitas? Yo me acuerdo que para pasar al bachillerato que le decimos nosotros, que son los últimos 2 años donde uno más o menos decide si va por las ciencias naturales, o si va por las letras, o si va por las ciencias más duras, pasamos a quedar un 20%. Y eran las chicas que de repente tenían las mejores notas en matemáticas y en química y en física y se fueron para economía o se fueron para derecho. Y yo decía, pero ¿por qué están yendo para allá? Entonces, ¿ustedes en qué podrían decir que les parece que son los motivos por los cuales las personas no están? No tenemos más mujeres que estudian, que se acercan a ingeniería. Bueno, yo en mi caso, por ahí en el chat, otra Andrea decía algo en lo que yo estoy totalmente de acuerdo con ella. El talento no tiene género, el talento es femenino o masculino, claramente es así. Donde está el talento incluso está en este motor interno que uno a veces tiene que encender para querer hacer las cosas y lograr las metas que uno se proponga. Pero mi teoría de por qué somos tantas mujeres estudiando carreras científicas o ligadas al mundo de la ingeniería, principalmente es porque para nosotros es muy difícil estudiar esta carrera. Todavía piensen hace cuánto recién votamos, cuántas mujeres en premio Nobel existen. O sea, la verdad es que por eso son necesarias todavía estas instancias, a pesar de que, ya, ok, yo que soy ingeniera y me gustan los números, aquí en Chile es más del 30% de las mujeres que elegimos carreras STEM, pero si nos vamos a las ingenierías duras, las ingenierías eléctricas, mecánicas, minería, son solo el 5%. ¿Y por qué? Es porque nos van poniendo distintos cercos que de repente ni siquiera nos damos cuenta que pasa en la familia, en las escuelas. Entonces, hay un video muy bueno en YouTube, por ahí se los voy a poner en el chat para que lo busquen, de la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad de los Andes, que ponen el caso de una mujer y un hombre que están en la básica y que tienen más o menos los mismos intereses. Si ambos tienen intereses complejos, es decir, varios intereses, inconscientemente a la mujer se le incentiva más a las carreras ligadas a la ayuda social, la comunicación, que generalmente son las carreras menos remuneradas y con menor proyección, independiente de que se pueden hacer muchas cosas en todas las áreas. Y a los hombres se les incentiva las carreras matemáticas y científicas. Y por otro lado, las mujeres tenemos una carga de autocrítica tan, tan grande. Yo soy tan dura conmigo misma, tan dura. Yo soy súper tolerante con el resto y conmigo tengo que aprender a no ser así. Y eso es algo que además no solo el medio juega en contra, sino que uno misma juega en contra de decir no. ¿Para qué me voy a ir para acá si es tan difícil mientras en este otro camino todo es fácil, hay más mujeres, hay más caminos? Me voy por el otro camino.
Entonces, es complejo el tema. Sin duda. Daniela, Lucina, no sé si quieren comentar. Yo creo que no creo que haya como una sola explicación, a mi entender, del motivo por el cual somos tan pocas. Creo que es multifactorial. Pero comparto con una de las compañeras que decía ahí en el chat, o sea, yo en realidad soy ingeniera agrónoma, no como ella, estoy más vinculada a lo que es el campo y particularmente, pero lo comparto con ella, trabajar en el campo como mujer no es demasiado fácil. A mí, por ejemplo, no me ha sido del todo fácil al trabajar con las familias, que en la primera me acepten así, buenísimo, gracias por... No. Trilla tu camino primero, confirmame que sabés, confirmame, porque si no, para afuera. Y considero que los hombres en ese sentido tienen un camino más allanado en lo que es, si sos hombre, bueno, hombre, ingeniero agrónomo, te creo. Y he vivido como varias experiencias donde hay dos opiniones, una mía y otra de un colega, y bueno, eso genera, yo hago un proceso con ellos, vengo trabajando hace 2 años, y voy todos los meses a la casa de ellos, donde trabajamos e intentamos intercambiar, pero viene una opinión de afuera, y es un hombre, y ya genera un desbalance, vos no sos como la opción, no, ya genera un desbalance, hay que justificar muy bien, hay que dar muchas respuestas a esas cosas para que efectivamente vos seas escuchada en esa opinión. Y claramente depende del perfil de la familia, muchas veces no sos escuchado y muchas veces sí te toman realmente como un referente, pero creo que es un poco la cultura. Creo que pasa mucho por eso, estamos muy atravesados y claramente no nos podemos desligar de eso. Sí, creo que vamos generando un proceso y un trabajo, pero no es fácil. Históricamente las mujeres se han dedicado al cuidado de la casa, como bien lo hablamos ahora, los hombres son quienes salían a trabajar, entonces que hoy las mujeres salgan a trabajar y se vinculen desde otro lado, no... Para la sociedad no está siendo fácil de aceptar, me parece. Y yo por mi parte, igual quería decir que, tal como dijo Luisina y Andrea y todas las personas en el chat, de verdad es algo multifactorial, o sea, no hay solo una causa posible. Y a mí me han dicho varias veces así como, oh, es que las mujeres en ingeniería como que dejan su lado femenino, o dejan de ser mujeres, o dejan de ser dulces, porque tienen que ser aguerridas y pelear por lo que... Bueno, sí, lamentablemente uno tiene que pelear un poco más por sus ideas, o no quedarse callado, cosas así, pero esto viene de mucho antes. O sea, como les digo, yo soy voluntaria en varias fundaciones, ONGs, que trabajan este tema, y en algunas ha salido el caso de que desde los 5 años ya se produce un cambio entre mujeres y hombres. Y si vamos un poquito más atrás, si vemos los juguetes que se regalan en la primera infancia o para el día de la niña y el niño, así como que dicen, oh, todo el pasillo azul con robots, con, no sé, naves espaciales, con kit de cualquier cosa, o cosas para desarmar o legos, son para los niños. Y para las niñas, no, una cocina, un peluche o un muñequito que hace popó, o cualquier cosa así, o sea, siempre somos como ligadas al cuidado de, siempre es como, ahora ha estado cambiando un poquito estos últimos 2 años, aquí en Chile al menos, no sé cómo estará en otras partes de Latinoamérica o el mundo, pero todavía se siguen viendo cosas como esas. ¿Por qué no una niña desde la temprana infancia juega con un robot o con tecnología? ¿Por qué? Como que uno se va cuestionando después de esas cosas. Y también, alguien decía ahí que para postular algún trabajo, las mujeres hacen el 100% de las cosas, o si no, no se siente segura, y el hombre hace como, ah, ya cumplo 3 requisitos de los 10, voy a postular. Eso también pasa en los colegios, o sea, está demostrado que cuando el profesor o la profesora hace una pregunta, los niños, sin tener una respuesta quizás correcta, levantan la mano y responden lo primero que se les viene a la cabeza.
y las niñas son mucho más inseguras. Entonces levantan la mano, pero cuando están 100% seguras que la respuesta va a ser correcta, para que sus pares no se rían de ellas. Entonces, es una buena práctica, por así decirlo, cuando uno trabaja con profesores sobre todo, decirles que a veces le pregunten o dejen espacio para que las niñas respondan, aunque los niños hayan levantado primero la mano, porque así se va equilibrando, por así decirlo, el salón de clases, y las niñas van a sentir más seguridad al momento de responder. Como son cosas mínimas a veces que van afectando después a las sociedades cuando van creciendo, cuando uno va después a la universidad o cuando va a pedir trabajo, que a veces nosotros decimos, ay, pero si son niños, pero en realidad los niños son nuestras sociedades actuales o futuras. Entonces, de verdad, es un tema multifactorial que lamentablemente viene desde la primera infancia, así que si conocen a jóvenes o niñas, niños, motívenlos a hacer cosas distintas, ¿ya? Así como que muéstrenle caminos distintos, y yo de verdad no creo que una carrera humanista o una carrera científica o una ingeniería dura sea como más fácil o más difícil. Simplemente son habilidades distintas y yo creo que todos necesitamos para, o sea, de todos necesitamos para conformar una sociedad buena. Lo que sí, yo creo que absolutamente todo el mundo debería saber al menos un poquito de programación, porque es algo que sí nos va a afectar en el futuro, o al menos que sepan como conceptos de inteligencia artificial, que no tengan miedo, ¿ya? No es como que vayan a programar, sino que tengan el concepto, porque va a ser necesario que tanto mujeres y hombres participemos activamente en las decisiones que van a tomar, ya sea los gobiernos o cosas así, sobre estas políticas que van a tener mucho que decir con nosotros como personas. Ya, y eso sería como otra charla, ¿sí? Pero ese sería también un tema interesante de abordar. Sin dudas. Y las escucho y pienso cómo una cosa alimenta a la otra, ¿no? Porque una de repente se va tornando un poco más dura, pero porque tampoco nos dan a veces las herramientas a nivel de habilidades blandas o de manejo de emociones, como para hacernos ese lugar. Entonces parece que las que sobrevivieran son las que logran hacer escuchar su voz o las que logran soportar estos escollos durante tanto tiempo. O sea que al final termina siendo hasta una meritocracia por poder llegar a la meta. ¡Qué cansador! Chicas, las escucho y sé que lo vivimos, pero es agotador. Y esto es una parte de nuestra vida, porque después tenemos todo lo otro, ya sabemos, ¿no? La vida social, la vida sentimental, la vida personal. Entonces es una mochila que está bien pesada. Pero como veníamos diciendo, está buenísimo que se generen estas conversaciones, está buenísimo abrir estas conversaciones también a familiares, a niños y niñas, a otras personas, para empezar a contagiar y no dar por obvio que todo el mundo piense igual que nosotros, para desnaturalizar, como decíamos al principio, ¿no? Estas cosas, para hacernos nuestras propias introspecciones, porque a veces nosotros también caemos, había un comentario por ahí que decía que a veces nosotras mismas somos un poco verdugas con nosotros, y es cierto, ¿no? Porque las escuchaba cuando decíamos por qué me tiene que afectar mi familia en mi desempeño laboral, pero sin embargo muchas veces a esa mujer que deja a un niño de poca edad para irse de viaje a un cliente, es, ¡ay, cómo se va! Qué desamorada, qué mala madre. Entonces al final es como que nunca le perdonamos nada, nunca nos perdonamos nada. Qué interesante, ¿no? Como volver a hacer esas revisiones de cosas que tenemos súper instauradas. Para mí fue preciosa esta conversación, yo me quedaría horas. Nos quedan 3 minutitos, así que me gustaría, si alguna quiere cerrar con algo, si quiere decir algún comentario que quisieran mencionar, si sienten que alguna ha tenido algún referente mujer en el ámbito, ya sea del STEM, o si sea de ingeniería, o de sus vidas, que las haya como motivado, o a veces no, es justamente, bueno, no tengo ninguno y voy improvisando a lo que me sale, porque no tengo a alguien a quien emular o a quien seguir. Lo que gusten, ahí tienen el micrófono abierto. El chat se estuvo moviendo precioso también, así que me encanta. Bueno, no, dale. No, en mi caso, o sea, sí tuve una referente muy importante para mí. Fue mi abuela en ese momento y ya. O sea, para mí, verla a ella trabajar en el campo con mi abuelo, haciéndose cargo del cuidado de mi padre y de mi tío, y además saliendo adelante y como logrando
todo lo que logró y también podamos guiar a nosotros de que en realidad lo podíamos hacer, que los esfuerzos iban a ser muchos, pero que lo íbamos a poder, para mí fue recontra importante, recontra importante. Sin duda. Qué lindo, qué lindo. Andrea, ¿qué ibas a decir justo? No, que yo creo que ya lo he dicho durante toda esta hora de quienes han sido mis referentes. Es increíble lo que uno aprende de otras mujeres. Incluso cuando uno cree que uno está mentoreando a mujeres, uno aprende tanto de sus mentees también. Entonces, nada, colaboración, cooperación, capacitación. Siempre tenemos que estar invirtiendo en nosotras, en querer ser mejores, en estar actualizadas y construyendo redes. Y nada, dejarles un abrazo grande, grande a cada una de las mujeres ingenieras, incluso mi hija que está eligiendo este camino también, que yo estoy muy orgullosa de ella, ya va en tercer año. Así que eso solamente. Ya tenés tu semillita ahí plantada, ya tenés como la siguiente generación, qué lindo. Dani. Bueno, por mi parte, ya lo he dicho un poco, que son mis padres que sin educación como que me formaron como una persona íntegra y me dijeron así como, tienes que estudiar, aunque mi papá así decía, no sé de los robots, pero tienes que estudiar. y también dos profesoras que me marcaron mucho, que... Una era mi profesora de física, Lorena Lastra, y la otra mi profesora de biología, Roxana Nahuelcura, que ellas de verdad me apoyaban en todo, y que incluso a veces un sábado en la mañana, como a las 7 de la mañana, se levantaban porque teníamos que ir a una feria científica, y no les pagaban nada, así, nada extra, sino que ellas por la motivación de ayudar, de estar ahí, de sacar a una de sus estudiantes adelante, o varias, se levantaban un día sábado y iban a esta feria científica, o viajaban, o incluso, no sé, nos compraban comida para que tuviéramos, porque así era la situación. Y ya como más grande, conocí a dos emprendedoras chilenas que me llenan de orgullo, así como tenerlas en mi red. Una es Barbarita Lara, que ha sido mundialmente reconocida, como una de las 25 científicas, por así, o sea, perdón, 35 del MIT, como una inventora menor de 35 años por el MIT, que fue la primera chilena reconocida, y la otra es la Caro Arce, que ella hizo su emprendimiento con inteligencia artificial, que es como que analiza las mallas de... como de las ingenierías, puede ser, como de las carreras, y la actualiza según lo que pide el mercado. Ella saltó desde Chile, después se fueron a México, Estados Unidos, y ahora van a Europa, entonces de verdad es una persona que yo conozco en carne y hueso, y que de verdad, gracias a la tecnología y gracias a lo que estudió, que fue una ingeniería, pudo hacer realidad su sueño. O sea, ella era una persona humilde, igual que yo, de hecho vivía súper cerca mío, y que ahora esté impactando con su tecnología a nivel mundial, de verdad me llena de orgullo, y en algún momento yo espero ser esa persona para las personas que yo ayudo o les hago algunos talleres. Claro que sí, bueno, ya tenés una representante acá, ya vimos que Rocío anda a la vuelta. Buenísimo, divino escucharlas, me llena de entusiasmo, me encanta cómo situaciones tan distintas, porque son ramas diferentes, tienen tanto en común, y cómo lo que nos conecta sigue siendo esto de ser mujer cada una a su manera y cada una con su propia experiencia. Ojalá sean muchas más, porque yo sigo diciendo que son carreras preciosas, como todas, pero digo, de dejar de demonizarlas un poco, porque hay tanto para hacer y hay tanto para descubrir que ojalá seamos más. Así que bueno, les vuelvo a agradecer el espacio, muchas gracias a Vera también por acompañar, y a Arcadio que nos estuvo ayudando, y les pasamos luego el link con dónde vamos a subir. Les agradezco infinito que hayan participado. Un gusto haber hablado con todas. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, que se repita. Un abrazo gracias. Grande y muchas gracias por la invitación, lo pasé súper bien también. Buenísimo. Muchas gracias a todas y todos, que estén súper bien. Chao, gracias. Chao, chao. Nos vemos la próxima.